Saludos, señoras, señores. Gracias por acompañarnos en una nueva Parranda Canaria. Hoy, un programa especialmente dedicado a la figura del timple y de los misterios. Tenemos la suerte hoy de contar con Pedro Izquierdo, entre otros invitados, y también con solistas maravillosos de Parranda Chasnera y de Ventajoc, liderados, como saben, por Pedro Izquierdo, precisamente. Luego se los presento, pero ahora iniciemos con buen espíritu esta Parranda Canaria a ritmo de esta fantástica polca. Yo estoy en la cabecera con el rosario en la mano, rezando pa' que se muera. La muere en el amor se parece a la gallina que cuando se muere el gallo a cualquier pollo se arrima. Cuando no existían condones, se ponía un pellejo cabra y lo hacían como cabrones. Trabajar por trabajar, eso es lo que estoy haciendo. Yo trabajo como un negro, los patrones enriqueciendo. Muy bien, bueno, muy bien, más o menos, para empezar no está mal. Vénganse para acá, anden, vengan por aquí, casi nada, me han sacado hasta los colores, pónganse por aquí. Tenemos a Gustavo, desde Arona. ¿Cómo estás, amigo Gustavo? Muy bien, gracias. Miembro de la Parranda Chasnera. ¿Estás vinculado a algún otro grupo? Alguno más. ¿A cuál más? Dime. A una agrupación nueva, se llama Sarmiento. Sarmiento. Y ahora mismo, estos días, volviendo a retomar en donde habíamos estado hace un par de añitos. ¿Sí? Agrupación Folclórica Igara de Cabo Blanco. Ah, pues no pierda la costumbre, que me imagino que te echarían de menos, ¿no? Yo creo que, espero que sí. Sí, seguro que sí. Aunque no sé yo, bueno, tú fuiste el más comedido tal vez con la polca esta de arrancada, ¿no? Los tíos no ves. Sí, esa última estuvo bien, lo de trabajando como un negro, sin como meternos con los negros. Como cualquiera que esté trabajando. Eso te iba a decir, justamente era lo que estaba yo pensando. Bueno, vamos a suponer que tenemos suerte todavía mucho y que podemos contagiársela a los demás. Ojalá que pudiéramos solucionar este problema de hoy para mañana, pero mientras tanto nos tendremos que conformar con por lo menos elevar el espíritu al ritmo de esta polca. Gracias, Gustavo. Gracias. Un aplauso por estar aquí con nosotros y un agradecimiento. Parranda Chasnera con otro de sus protagonistas, Jonathan. Jonathan, mira. Pero yo te voy a buscar las cosquillas, Jonathan. Porque hay gente que todavía en Canarias no sabe decir Jonathan. Jonathan. Yo tengo una familia que dice Jonathan y no hay manera de que le pongan la A. Pero bueno, eso es señal de que las nuevas generaciones se están apoderando también del folclore. Así es. Y tú en Parranda Chasnera, ¿también te atreves a cantar esas polcas con la parranda? ¿O es ahí donde las aprendiste precisamente? También le llamo alguna. ¿También? ¿No? Sí, de mira mucho que no tienen vergüenza, chicos, que ponen una... bueno, y peores cosas he escuchado. Hay que ponerle pizca también. Pizca y piscón, desde luego que sí. Lo de... Bueno, vamos a dejarlo pendiente. Iba a recordarte esa que decía que... cuando no habían preservativos y no sé qué, pero no, esa la dejamos para el que quiera ver el programa repetido. En otro momento. En otro momento. Un aplauso para Jonathan, otro de las grandes voces, en este caso del sur de la isla de Tenerife, Parranda Chasnera. Vámonos al norte de la isla de Tenerife, porque allí hay un grupo que se llama Ventajoc, y ahí está este hombre que es Toño Luis,
y que también se arrancó así, nada más para empezar, nos dejaste a todos con la boca abierta con las dos o tres polcas que te hemos escuchado. ¿Cómo estás, Toño? Pues bien. Bien. Sí, bien. Ya veo que Miriam te ha enseñado bien. ¿Eh? Sí, Miriam, gracias a ella. ¿Sí? Y a Pedro Izquierdo. Y a Pedro Izquierdo, que ha sido mi baluarte un poco en el tema de la música. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas tú con esto del folclore, Toño? Poco. Como 10 años más o menos, pero cantando en la ducha, pero después ellos un poco me han sacado. ¿Sí? ¿Y estás exclusivamente en Metajón? Sí, sí. ¿O estás con no, otro? No, no, exclusivamente en Metajón. Y después además vamos a tener la suerte de poder saludar a tu hijo, ¿no? Sí, que va, sí. Me va a acompañar en una pieza. En una pieza, sí, señor. Por ahí estará con nosotros en unos minutos. Se llama Adrián y toca el timbre también, que quita el sentido, como dirían en Cádiz. ¿Y tu mujer es la que no quiere salir por la tele? Sí, no quiere salir por la tele. No. Nada, escondida está. Está ahí en la esquina, no quiere salir. Por cierto, aprovechamos para saludar a Miriam, que sabemos que está pasando un momento un poquito complicado. Y Miriam Jiménez, que esperamos que algún día se digne a venir ella, no como maestra, que ha venido ya unas cuantas veces, sino también como solista, porque es una de las mejores voces que tenemos en Canarias. Pues nada, saludada queda y saludado estás tú también. Gracias por estar con nosotros, amigo mío. Gracias. Toño Luis. Y ahora llega el momento en el que vamos a presentarles a nuestro invitado. Lo acaba de nombrar Toño, precisamente. Se llama Pedro Izquierdo. Está al frente, musicalmente hablando, de la parranda chasnera y de la parranda ventajoc. Esa es la explicación de que esté hoy aquí tomando el protagonismo que le corresponde. Pero por si eso les parece poco, les adelanto que es uno de los mejores timplistas que hay. De hecho, empezó a tocarlo desde que era muy pequeñito. Lo empató con la guitarra y seguramente con otros instrumentos musicales que vamos a conocer de inmediato. Vamos a recibir como se merece a este gran compositor, fundamentalmente músico, y por encima de todo, creo que una gran persona y amigo de sus amigos. Eso me han contado sus amigos, debe ser verdad. Pedro Izquierdo, un aplauso para él. Bueno, ¿cómo estás, amigo? Muy bien. Y como buen timplista, por simplificarte, porque es un poquito más amplio el concepto de músico, pero vienes con tu timple que además tiene el sello de Vicente Corujo. Este viene desde Lanzarote, ¿no? Sí, este lo fui a buscar hace poquito desde Vicente Corujo. La verdad lo estás que estrenando casi. Pues casi que sí. Sí, estoy muy contento con él. Tengo bastante, bueno, tengo varios instrumentos. Sí, ¿cuántos timples tienes? 30 y algo. ¿30 y algo? Sí. Yo pensé que me ibas a decir 3 o 4 o algo así. No, regálame uno, que el que tengo yo no sirve más mucho. No, hombre, broma. Pues la verdad es que es verdad, no sirve, no sé, pero que no sirve, sí. Que no sirve seguro, vaya, menos mal que hay alguien que de verdad lo reconoce. Hombre. pero de todas formas, lo que marca la diferencia fundamentalmente en el instrumento, el sonido, sale de los dedos, de la mano, ¿no? Y no lo digo por mí, lo digo en este caso por ti, ¿no? Bueno, sí. Casi cualquier timple suena bien contigo. Bueno, o por lo menos hay que al que le dedique bastante tiempo y ganas y empeño, ¿no? Pues seguramente que sí que le sonará. ¿Cuánto tiempo llevas tú poniéndole empeño al timple? Bueno, pues yo empecé con 6 años, tengo 32, hay unos cuantos ya. Y aparte del timple, sé que también tienes contacto con la guitarra. Sí, yo estudié guitarra clásica en el conservatorio. Y bueno, toda la técnica esa la fui aplicando al instrumento, al timple. ¿Y ahora te has quedado? ¿Hay algún otro instrumento con el que hayas tanteado? Bueno, los instrumentos folclóricos y tal, pero realmente con lo que me... Cuando dices, ¿te refieres a que laúd, bandurria, tal vez, o percusión? No. Bueno, también la percusión también por casi por obligación al dirigir grupos. Y eso pues tienes que tocar un poco de todo, ¿no? Pero tú no elegiste el timple porque es el más chico y el que menos pesa. Pues casi que sí, ¿eh? Casi porque que yo sí. Cuando empecé con 6 años, pues no había muchas posibilidades físicas de coger otro. Tú eres de La Orotava. Yo soy de La Matanza. De La Matanza, pero estás vinculado a La Orotava. Yo trabajo en La Orotava, en la Escuela de Música, y bueno, allí con Ventajoc también, pues ya llevo ya como 12 años ahí. Pero antes de llegar a esos grupos, en este caso Parranda Chasnera y Ventajoc, está tu figura como intérprete solista, con disco incluso. Sí, bueno, pues en el 2000 saqué el primer disco. Era muy jovencito y bueno, pues... No, ahora no eres viejo, ¿eh? No, ya, pero bueno... Pues sacar un disco con 20 años más o menos. Sí, sí, la verdad que me costó bastante trabajo, dinero y bueno, y con un pibe de 19, 20 años buscando dinero, pues la gente pensaba que era para otra cosa, ¿no? Y bueno, pues... Pero ¿cómo salía a buscar? ¿Como la Vera San Juanito que íbamos pidiendo por las bueno, casas? Bueno, al ayuntamiento y alguna empresa y tal, sí, no, tocando las puertas por ahí no lo hacía. Y bueno, pues salió adelante y pasaron casi 10 años hasta volver a grabar otro, ¿no? Y bueno, lo saqué hace ya también 2 años también, del cual estoy muy contento porque hubieron dos colaboraciones, varias colaboraciones, ¿no? Pero muy importante. Una de ellas fue Agrícola Álvarez, que ya falleció. Vaya. Y bueno, pues después de mucho tiempo convencí al hombre que volviera. Que tocó contigo, creo que la última vez que tocó en público, en un escenario, digamos. En la presentación del disco mío, sí, en el Tebaldo Power en La Orotava. Y eso fue en noviembre, por ahí. Él tenía ya 81, 82 años, ¿no?
Y el día Canarias del siguiente año falleció. Pero Agrícola fue precisamente quien te hizo mi primer timple. Uh-huh. Sí. Qué cosas, ¿no? El primer timple que compró mis padres para yo tocar, en el grupo en La Matanza. Bueno, el grupo en La Matanza que aún sigue, ¿no? Donde yo empecé, Tinixara. Uh-huh. Y bueno, pues ahí, ese fue mi primer instrumento, que aún lo tengo allí en la vitrina, guardadito, bien afinado. Y bueno, y con los años conocí a Agrícola, que fue un referente siempre, ¿no? Claro. Las primeras grabaciones. Es importante, ¿no? Sí, sí. Rodearse de personas que tengan el conocimiento y en este caso sí. Que les venga de sí. Atrás. ¿No? Sí, porque claro, años, él ¿no? Tenía toda su familia que eran músicos y son músicos todavía. Sí. Y... Bueno, Pedro, tú te dedicas a dar clases de música, sí. Pero vamos a destacar el timple, sí. ¿No? ¿Y cuál es el método que tú propones para aprender a tocar el timple? Bueno, pues mira, yo trabajo en la Escuela de Música y hemos hecho una programación donde nos adaptamos a la enseñanza arreglada y todos los alumnos tienen que aprender música, solfeo, uh-huh. Y por ahí pues metemos el timple como cualquier otro instrumento. Pero digamos que es un método que un poco ideas tú, propones tú. Bueno, es una adaptación del método de guitarra clásica adaptado al timple, pues, okay. Poniendo los rasgueos, los mismos ejercicios de técnica y después las obras que no hay tanta literatura escrita. Por lo cual tengo casi con la obligación de ponerme a escribirlas, ¿no? Pedro, ¿dónde ha quedado el timple de cuatro cuerdas, que era el que habitualmente se tocaba en Tenerife? Bueno, pues eso es un poco... ¿Un misterio? No misterio, es un poco... hay un rifirrafe ahí, ¿no? Yo he dicho en alguna entrevista que el timple de cuatro cuerdas no es que no exista, sino que es una adaptación de aquellos tocadores de guitarra que no conocían el timple y les resultaba más fácil y más rápido de tocar el instrumento, quitándole una cuerda y afinando, claro, la tercera. Como si fueran las cuatro primeras cuerdas. Y todas las posiciones eran iguales, faltándole. Bueno, Nico del Alto está en los alzados, que son los que más defendieron eso, y tocan el contro, que ellos lo llaman, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pero es una cosa muy local, ¿no? Realmente hay pocos instrumentos hechos para cuatro cuerdas, ¿no? Timples cuatro cuerdas. Yo no he visto muchos, y mira que he visto bastante. Pero habían, sobre todo, siempre se sí, dijo se que el de cinco cuerdas venía de Gran Canaria. Sí, sí. Pero bueno, al final sí. Se ha quedado institucionalizado como el timple sí, de claro, cinco porque cuerdas. Sí, claro, porque claro, sí. Es que antiguamente tampoco había tanto medio de comunicación como hoy. Y no, hoy bueno, podemos... Antiguamente no había ningún medio de comunicación, nada, salvo la burra y la carreta y poco sí, más, ¿no? Sí, sí. Bueno, y en La Gomera iban aventajados con el silbo, silbo poco sí. Más. Respecto al interés que hay por parte de los niños, las niñas, la gente más joven sobre todo, uh-huh. ¿No? Adultos habrán unos cuantos, pero me imagino que es interesante, ¿no? Ver cómo sí. Hay cada vez más demanda, tal vez. Pues sí, la verdad es que sí. En la escuela yo veo que tengo bastantes niños, casi la mayoría son niños, ¿no? Que ya han ido creciendo. Adrián, el hijo de Toño, que luego tocará también. Es uno de ellos. Es uno de ellos, empezó siendo un niño y bueno, ya... Machotito. Sí, está crecidito. Y bien, sí que hay bastante interés, ¿no? Interés en los niños, porque claro, también tú le adaptas música que ellos conocen, no solamente folclore, porque al ser timple solista, pues tiene que tocar cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otro estilo, ¿no? Yo les arreglo canciones que a ellos les gustan, de que ellos escuchan, me traen el MP3 y yo se lo transcribo y se lo enseño para que lo toquen. Por ejemplo, ¿qué tipo de canción? Pues esta, la última que hice fue... ¿Una de Shakira, por ejemplo, te traen? Bueno, no me la han traído, pero seguramente... No digas, no le des idea. No le des idea, ¿no? Sí, pero bueno, no pasa nada, se hará, sí. Ahí está de Crepúsculo, esta que se hace con el piano. Esa es la última que hice. ¿Qué manía tienen los chiquillos por ver las películas de los vampiros? Bueno. Todo el día comiendo sangre y bebiendo... Claro. En vez de verse un vaso de vino. Bueno, pero bueno. El vaso de vino es para los maestros. Desde luego que sí. ¿Y si es de La Matanza? Sí, hombre. Con vamos, garantía. Hombre, por supuesto. Y si hay, perdona, ¿sí? Hay mucho interés en el instrumento, no solamente aquí. Hay mucho interés fuera. Venezuela, he ido dos veces a dar un curso de timple y hay muchísimo interés. Hay muchos hogares canarios en Venezuela que tienen timple y les gusta el timple. En la península hay mucha gente. Estoy metido ahora con unas clases de timple online. Ajá. Y bueno, que está teniendo mucho éxito también por ese interés general que hay en el timple fuera de Canarias, ¿no? Bueno, y sobre alguna característica especial que haya que tener para aprender a tocar el timple, o alguna edad concreta que sea la mejor. No. Nada, aquí no hay cortapisa ninguna. Ganas de aprender y disposición para dedicarle tiempo, ¿no? Y paciencia, porque esto es una cosa que no se aprende en dos días. ¿No? Ni en tres. No, tampoco. Ni en tres y medio tampoco. Un poquito sí, cada día. Sí, mucha constancia, ser muy crítico con uno mismo. Bueno. Y pues, tener un buen maestro, ¿no? Sí. ¿Y si sí. El maestro hace sus composiciones musicales? Bueno, pues sí. Lo que pasa es que los pibes estos ahora están teniendo más suerte que la que tuvimos nosotros, ¿no? Bueno, amigo, bueno. El precio de ser el pionero, o los pioneros, ¿no? Sí. El grupo de cabeza. Sí.
quería introducir el tema de tus composiciones musicales porque además de timplista, de maestro, etcétera, eres, por encima de eso eres músico y sí. Los músicos componen música, sí. Es tu caso. Claro, te decía que me veo casi con la obligación de tener que componer a la falta de literatura escrita para timple, ¿no? Y tengo que escribir, adaptar música de la guitarra clásica, de cualquier otro instrumento, del folclore, de la música sudamericana y pues también de mi cosecha, ¿no? Y también, bueno, lo voy tirando, escribiendo. Tirando a la línea folk, digamos. Sí, basándome en el folclore, en los aires folclóricos, basándome en el ritmo. No, pero tirando más a la onda celta, tal vez. No, 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 mi estilo no, la verdad que no. Más bien utilizando esquemas rítmicos del folclore, pero con armonías más modernas y melodías que se me ocurran. Y siempre instrumentales. Instrumental, claro. Sí. Alguna vez he hecho alguna cosa, ¿no? Alguna letra y tal, pero ahora hay muy buenos letristas. Tenemos una amiga, María Ángeles Marrero, que siempre le encargo casi letra. Todas las letras, para la parranda Venta Hoy, para la parranda Chasnera, es la que me hace las letras, y eso, y escribir la música y publicar esos libros para que queden ahí, ¿no? En las librerías y eso. Pedro, ¿te vamos a invitar a que toque una polca, por ejemplo? Sí, vamos a tocar una polca, sí. Una no sé si se puede hacer muy picona, interpretándola. Hombre, con sí, el hay unas letras bastante. Sí, pero no es el caso de la que vamos a escuchar ahora. No, venga, no. Vamos a darte un aplauso muy para bien. Que nos regales una polca. Maestro, adelante. Vente conmigo, Pedro. Vente conmigo por aquí. Ah, bien. Estaba yo, según te venía escuchando, siéntate, por favor, nuevamente. Digo, podría ser la polca del nervioso. Mi madre, ¿qué te pasa, sí, en esa mano? Polca, o la polca ametralladora. Sí, más bien. O algo así, ¿no? Sí. En fin. Una polca, es tuya la polca esta. Bueno, sí, bueno, inspirada en la polca tradicional. Sobre todo sí. El pasaje ese, menor, cuando te vas a menor, es sí. Tuyo fundamentalmente. Sí. Es la primera vez que escucho una polca en menor. Sí. Por lo menos ese pasaje. Sí. Yo no la conocí. Bueno, pues mira. Lo mismo sí. A quien... Sí.
Perdón, me está llamando Regina. Permíteme solo un segundito, Pedro. Sí, no sé quién es Regina, si no lo vas a saber enseguida. Mira. Hola. Hola, Regina, ¿qué tal? ¿Qué te pasa, mi niña? Cuéntame. Yo, aparte de... ¿Cómo toca el timbre este hombre? Me encanta, me encanta. Da clases en la Orotava, ¿no? Sí. Yo soy de la Orotava, encantada, Pedro. Yo, Alexi, aparte de venirme, me gusta venir a este programa, no solo a destrozarme la espalda en las gradas estas, porque esto te revienta. Pero eso es porque adoptas una postura incorrecta. Fetal. Sí, si no, hablamos con los chicos de la ambulancia. Ponte que lo que me falta es hacer así ya y no, eso sería ya para empezar. Tú ponte derecha. Yo estoy derecha. Derecha. Mira, y de vez en cuando echa los hombros así hacia atrás, sí, y te relaja. Sí, como se nota que tú estás ahí emullidito. Si ahí, te fijas en el programa, yo nunca me apoyo. Sí, sí. Nunca me apoyo. De todas maneras, vamos a dejar lo de apoyar para otro momento. Y a mí, si hay una cosa que me gusta y se me pone la piel de pollo, es... ¿Te refieres a con pluma? Sí, cuando tú pones... ¿Te salen pluma? No, cuando tú pones un pollo a... La piel de pollo no, me será la piel de gallina. No. Cuando tú pones un pollo a guisar para hacer un caldo, tú no, tu mujer, porque tú no... No, perdone usted, pero yo hago una sopa que no vea. Bueno, cuando tú... ¿Quieres que te explique cómo se hace un caldo de pollo? No. Deja eso para otro momento. No se le pone como unos bultitos. Pues a mí se me pone porque... Está la emoción, unos escalofríos. ¿Cuántas veces he tenido que tirar emoción yo... o escalofrío? Porque a veces vas a estar agripada. No, es unos cambios en mi cuerpo, unas emociones. Pero tú no eres tan mayor para eso. No, pero... ¿Se te estará adelantando algo? No, la menopausia no. No. ¿Quieres acabar conmigo? Pero no. Yo no. ¿Quieres no. acabar conmigo? No, no. ¿Tú escuchas el timple? Yo escucho el timple o escucho una malagueña o lo que sea... Y sí. yo sería capaz hasta de preguntarme, Alexis, ¿tú serías capaz de tocarme? Bueno, ¿tú serías capaz de tocarme, Alexis? Te lo pido. ¿Cómo me preguntas eso? ¿Cómo me preguntas eso en público, mija? ¿Serías capaz de tocarme el timple, Alexis? Ah, bueno, te referías al timple. ¿Pero para qué? ¿Para emocionarte? ¿Para que se te pusiera la piel de gallina? No. Para que te entraran esos calores. Yo tiro más para el pollo. Pero la hermana del pollo lo dejamos para otro día, pero para el pollo. Pero para que te entrara esa calentura, esa emoción. Sí, para erizar. Piel de gallina, toda. Erizada. Ella también se eriza. Deja a la mujer tranquila, que yo no... Mira. Pero déjala quieta, mujer. Usted no lo haga caso, doña. Usted no lo haga caso. No, en serio. Mira, si tú lo que quieres es emocionarte, sí. Te vamos a regalar un vals. Vamos. Que lo va a cantar Jonathan. No me diga. Sí. El que cantó antes el foro del Baifo. La polca. Ahora va con un vals. Sí, cuidado, pero ahora está más relajado. El Jonathan. No, Jonathan. Ah. El vals del pescador. No sé lo que va a pescar, pero... Ay, Jonathan, te vas a emocionar. Eso es lo que tenemos los canarios, que igual hacemos un forro con un baifo como ahora un bal. ¿Te das cuenta? Pero no todo el mundo lo canta así de bien como Jonathan. Vamos a dar un aplauso. Venga. El vals del pescador. Han doblado las campanas de una vieja iglesia, el lamento de su torre pregonando por las calles. Se han llevado al pescador que dormido en la ventana sueña con estelas de agua de mar y libertad. Dime quién irá a llorar por el pescador, las gaviotas desde el sol se las oye gritar. Dime quién irá a llorar si solo la mar fue un compañero fiel de su soledad. Era el viejo pescador el que dormía en las olas, las lágrimas rojas de su soledad. Se ha marchado para siempre con 20 sirenas que llevan su alma al atardecer. Era el viejo pescador el que llevaba en su barca las redes cansadas de tanto luchar. Se ha marchado para siempre con 20 sirenas que llevan el alma el pescador.
¿Quién le llevará su tumba? Florece en primavera. Si en la mar tan solo lleva el silencio de las olas, y corriendo por la arena el viento va buscando donde escribió un verso que hablaba de amor. Dime quién irá a llorar por el pescador. Las gaviotas desde el sol se las oye gritar. Dime quién irá a llorar si solo la mar fue un compañero fiel de su soledad. Era el viejo pescador el que dormía en las olas, las lágrimas rojas de su soledad. Se ha marchado para siempre con 20 sirenas que llevan su alma al atardecer. Era el viejo pescador el que llevaba en su barca las redes cansadas de tanto luchar. Se ha marchado para siempre con 20 sirenas que llevan el alma el pescador. Pescador el que dormía en las olas, las lágrimas rojas de su soledad. Se ha marchado para siempre con 20 sirenas que llevan su alma al atardecer. Era el viejo pescador que dormía en las olas, las lágrimas rojas de su soledad. Se ha marchado para siempre con 20 sirenas que llevan del alma el pescador. Tararararara. Bueno, pues tenía razón Regina, hay gente en Canarias que sirve para un roto y para un descosido. Podemos pasar de una polca estruendosa a esta bonita canción en la voz magnífica de Jonathan, que viene desde la Parranda Chasnera junto con Gustavo. Sí. Parranda Chasnera, ¿desde cuándo estás al frente musicalmente hablando de la parranda? Pues yo llevo 2 años y medio, empecé en febrero de hace... Pues eso, 2 años y medio aproximadamente. Sí. Y bien, pues la verdad que encontré un grupo de gente predispuesta a trabajar y a mejorarse. Uh-huh. Y creo que bueno, que hemos conseguido, hemos sacado cosas bastante interesantes. Terminamos un disco que tenían ellos por ahí también. Lo presentamos también en el Leal, aquí en La Laguna. Y bien, hemos hecho proyectos bastante interesantes. Hay otros proyectos en carpeta ahí para presentarlos y para llevarlos a cabo. Otro que están ya caminando, o sea que es un grupo que también, que se mueve bastante. La gente puede llevarse a confusiones cuando habla uno de parranda, ¿no? Si parranda chasnera, se imagina claro. Uno, bah, esto es un grupo de amigos y tal. No, nada que sí. Ver. Tiene uno de los mejores sonidos, hombre, de Canarias desde luego, pero desde el sur de la isla de Tenerife, uh-huh. De lo mejorcito. Sí, bueno, ellos vienen de cuando eran chasneros y ya chasneros en su momento, pues ellos... Siempre ha sido un gran grupo. Claro, era un grupo referente. Y bueno, pues ellos ahora son parranda chasnera. Y la verdad que sí, que bueno, yo los veo como músico y veo que sí que es un grupo potente, con mucha fuerza en el escenario, es un grupo con muchísima fuerza y bueno, que dispuestos a aprender y a mejorarse, ¿no? Que eso es lo interesante, ¿no? Porque ya que me pego el trayecto de La Matanza allá, que es una hora de ida y otra hora de vuelta, por lo menos encontrarme gente que tenga ganas, que quiera. ¿No? Que tenga ganas, no, pues sí, pues de luego te la encuentras sí o sí. Con ellos has compartido escenario con digamos, con figuras importantes del mundo de la música. Uh-huh. Te digo, por ejemplo, evidentemente Sabandeño, Gofiones, La Parranda de Cantadores, han colaborado Candelario González, Héctor González, uh-huh. Ramón Jerez, uh-huh. El amigo Goyo Tabello, que no podía faltar. Uh-huh. Blanca Cazaña. Sí, bueno, Candelaria, y tantos. Sí, ¿no? Muchísima gente.
Es que, claro, tienes que tirar de gente, ¿no? Hace poco, cuando presentábamos el disco, teníamos con nosotros también en las filas del grupo a Jeremías. Jeremías con el acordeón y con el piano. A Jeremías se lo rifan, como es prácticamente el único que está metido en la farándula. Sí, sí, aparte que es un tipo excelente. Vive en La Matanza. Lo tengo también allí. Está en la Orotava dando clase, ¿no? Sí, también. Sí, ahí tengo un compañero tuyo, entonces. Sí, lo que pasa es que él está en la academia y yo estoy en la escuela. Ah, sí, vale, sí. Academia, escuela. Y bien, pero bien, la verdad que muy bien. Y claro, eso, claro que tienes que tropezarte con gente dentro del abanico que tenemos en Canarias, ¿no? Pedro, ¿y tú en la parranda chanera qué haces cuando te subes al escenario? ¿Tocas el timple? Sí, toco el timple. Tengo a mi lado el timplista que ya estaba, Isaac, que es el que normalmente toca. Buena gente sí. También. Y bueno, pues yo me llegué y bueno, me enchufé el timple allí y estoy tocando. Intento ni cantar poco, tocar poco y... ¿No te gusta cantar poco, o no se te da muy bien según tú? Hombre, mi voz es poquita pero desagradable. Intento no aportar mucho. Para un corito sirve, hombre, ¿no? Para eso sí. Pero luego, sí. Entre un corito y ser el de la botella de anís en la romería... O el traidor, ¿no? El traidor. El que trae las cosas. Ah, vale, el traidor. O no, ¿cómo era el otro? El del yepa. El yepista. El yepista, que es el que dice yepa al final de la canción. No, sí, no, hombre. No. Sí, intento aportar todo lo que yo pueda, pero yo en ese caso soy el director, no tengo casi que sino dar la entrada y punto, ¿no? El grupo es el que tiene que... Tanto inventado como la chasnera, y siempre intento ser el menos protagonista posible, ¿no? Bueno, pues vamos a darle la entrada a unas malagueñas estupendas con nuestros tres solistas. ¿Seguro? Y la entrada en este caso la tendrá que dar Víctor Vera, que es el que lleva nuestra parranda canaria. Malagueñas, señores, con nuestros solistas.
Desde luego las voces de Jonathan, de Toño y de Gustavo son estupendas, y cuando se marca una malagueña alrededor de ellas, gana todavía mucho más, ¿no? Malagueña. Que a veces cuesta prestarle atención, porque cuando uno se mete dentro de la letra, escuchando cómo se canta, uno se emociona, ¿no? Sobre todo los que somos padres, en este caso. En este caso hablaban de la madre, ¿no? Pero bueno, que un sentimiento similar, bueno, no creo que el de la madre todavía es superior. Ventajoc. Decíamos mientras cantaba, por ejemplo, Gustavo, decíamos, coño, es que suena, la voz suena como al sur, ¿no? No sé si son manías nuestras o no. Bueno, sí, antes se notaba más, porque por eso mismo que decíamos, los medios de comunicación y tal, pero y había más distinción entre solistas del norte y solistas del sur, ¿no? Pero, un poco el timbre de voz, ¿no? Sí, el deje. Tú que eres de la zona norte de la isla de Tenerife y que llevas 10, 11 años aproximadamente con Ventajoc. Yo creo que 12 ya. Llevas al frente de Ventajoc. Lo que estás haciendo en Parranda Chasnera hace 2 años y medio, más o menos, exacto. Lo llevas haciendo casi 12 años en Ventajoc. Cuéntame, Ventajoc, ¿qué quiere decir Ventajoc? Bueno, pues a nosotros nos han dicho desde entrada que significa mensajero que viene del valle, pero bueno, no estamos bien seguros de que eso sea así. Pero podría ser algo así. Sí, sí, bueno. El ángel de los guanches, mensajero, ángel. Bueno, más o menos. El WhatsApp. El WhatsApp de los guanches por estar. Estás como muy actualizado. Por cierto, me han dicho que. Bueno, me han dicho, no, me lo has dicho tú, que tienes un clases online. Sí. Te voy a nombrar clases online. Claro, es que hay que aprovechar eso, ¿no? Clases de timple, claro. De timple, sí, de timple, sí. Sí, pues nada, yo me abrí una página web, pedroizquierdo.com, y a partir de ahí. Tampoco te rompiste la cabeza, ¿no? No. Pedroizquierdo.com. Claro, claro. Voy a preguntarte algo por salir de duda. ¿Izquierdo abreviado o no? No, todo entero. Junto. Pedroizquierdo.com. Bueno, sí. Pues ya está. Y bueno, y ahí yo llevaba tiempo ya dándole vueltas a eso porque tenía eso rondando. Y bueno, pues nada, pues lo depuramos un poquitito más y arrancamos a dar clases por internet. ¿Y la gente de la parranda se suma? ¿De la chasnera, de la Ventajoc? No, porque claro, como me tienen allí, no. Y normalmente tiene más éxito fuera, en la península. Desde luego, esa es la grandeza de internet, llegar a todo el mundo, ¿no? Cuéntame, de Ventajoc, ¿qué podemos decir? ¿Qué sensaciones tienes en esta parranda? Pues mira, yo empecé también. Hace ya 12 años también, ha llovido mucho, los pibitos que están allí, bueno, Ventajoc son los puretitas, vamos a decir, sin que se ofenda, porque se lo he dicho un montón de veces, y los pibes, que eran pibes mocosos cuando empezaron, pero ahora ya no son tan mocosos, sino son ya pibes de 17, 18, 19, 20 años. Sangalote. Y los padres. Y padres y tal, familiares y tal. Y bueno, es un grupo así, ¿no? Muy familiar. Muy familiar, entonces, sí. Y bueno, pues yo qué sé, yo es que ahí tengo muchos amigos porque son mucho tiempo, hemos pasado muchos ratos, buenos y malos, muchísimo más buenos que malos, por supuesto. Pero los malos han servido para hacer piña, ¿no? Y pues yo estoy muy contento con ellos. Les exijo mucho porque, claro, sé cómo funcionan y les exijo mucho, ¿no? Pero bueno, todavía me aguantan, ¿eh? Y también hay 2 trabajos discográficos, si no me equivoco, de Ventajoc. De Ventajoc tenemos 3. Tres trabajos. Yo siempre les he intentado convencer de que tener un patrimonio discográfico en un grupo es muy importante. Es muy importante porque el día de mañana el grupo ya no existe, pero los discos siempre estarán. Nunca podrás eliminar todos los discos. Y no solo para el propio grupo, sino para el resto de la humanidad, que podamos acceder a ese archivo sonoro importantísimo. Exacto. ¿El repertorio tanto de Parranda Chasnera como de Ventajoc es similar? Bueno, ¿priorizan en algún sentido o en otro? Nos basamos del folclore, pero al no ser grupo folclórico, esa es la idea principalmente, ¿no? Cuando esa oleada de formación de agrupaciones que se llamaban parranda, tal, era para un poco desvincularse de la sota, caballo y rey, ¿no? Que a mí me gusta muchísimo y me gusta interpretarla y la, vamos, esa folía malagueña, seguidillas y tal. Cuando la parranda, pues quiere ir un poquito más allá, al no verse obligado, digamos, entre comillas, todo, ¿no? Porque puede herir a alguien, ¿no? Del grupo, el cuerpo de baile. Pues bueno, pues entonces te permite hacer otro tipo de música, música sudamericana, pues ranchera. Y pregunto, ya esto por meter el dedo en la llaga, ¿por qué se van siempre a Sudamérica en vez de profundizar más en la canción canaria? Más allá de la isa, la folía, la malagueña, etcétera, etcétera. Pues mira, porque mira qué canción canaria. Sí. Nosotros lo hacemos, Ventajoc lo hacemos, pero es cierto que el corazón latinoamericano late al mismo pulso que el nuestro. Oye, eso es una canción de José Vélez, ¿no? Yo soy canario, pero con el corazón latinoamericano o algo es así. Es verdad. Por cierto, un día tenemos que traer a José Vélez al programa. Bueno, dicho sea de paso. Bueno, pues mira acá, ¿verdad? Bueno, pero tiene la razón, ¿no?
Y es eso, ¿no? Porque nosotros, Canarias, están muy, muy lejos de Sudamérica, pero su cultura está súper cerca. Culturalmente estamos más cerca que de Europa, aunque no nos guste decirlo, ¿no? Claro, y entonces, pues bueno. Bueno, aunque de Europa nos vino mucha música, ¿no? Toda. La polka esa que estabas tocando tú antes. Sí, todos esos aires, el mazurka, bueno, todo la isa de Europa, bueno, de la península, de Europa, del centro de Europa, etcétera, ¿no? Pero claro, pero el corazón está... De hecho, la mazurka... Viene por ahí, de Centro Europa, unos cuantos siglos con nosotros. Y precisamente una mazurca es la que te invito a que escuchemos ahora, una de Galdar. Sí. Y es especial por muchas razones, no porque sea de Galdar solamente, sino porque por un lado la va a interpretar Toño Luis, con su hijo, que es alumno tuyo. Sí, exacto. Ahí está Adrianito, ¿lo podemos llamar? No, Adrián, ya no. Tiene más bigote que yo. Más bigote que tú. Bueno, seguro, yo no... Adrián con su timple y su padre cantando, ahí está Toño, que van a interpretar, como digo, para nosotros, esta mazurca de Galdar. Estupendo, sí señor, una mazurca de Galdar interpretada, como decíamos, por Toño Luis Hernández, padre, y el hijo, Adrián Luis Dorta, con su timple, evidentemente, alumno de nuestro invitado hoy, Pedro. Invitado al que se suman ahora dos invitados más, por cierto, un matancero. Matancero, también, sí.
Y tú no eres de la casa. A ti te queda un poquito más lejos la isla. Tú vienes del sur de la isla. Oye, estamos haciendo todo, uno del norte, uno del sur de la isla de Tenerife. Hablo, por un lado, de José Gregorio González, colaborador, periodista, por encima de todo, colaborador de revistas como es el caso de Enigmas, Año Cero, Más Allá, Arqueología e Historia de Iberia la Vieja. Ha escrito una decena de libros, entre los que destaca Canarias Mágica, y últimamente ha presentado este Canarias, Territorio del Misterio. Son compañeros en Canarias Radio La Autonómica, también han colaborado en distintas televisiones. En el caso de Fernando Hernández González, ya lo hemos conocido aquí una vez, vino a presentarnos El Juego del Palo. Efectivamente. Y debemos recordar que en 2010 publicó su primera novela, Taucho, la memoria de los antiguos. Aquí está, inspirada en una de las últimas, o la última batalla que libraron los guanches, bueno, los guanches, que sufrieron los guanches, vamos a decir, en el sur de la isla de Tenerife, precisamente. Y, por encima de todo, periodista. Y, por allá, más allá de eso, evidentemente, buenos amigos de esta casa. Y venimos a hablar de misterio, o no sé si hablar de misterio y desvelarlo es un mal comienzo, ¿no? No, yo creo que además en este entorno está genial hablar de misterio después de ver algo y de disfrutar de algo tan especial, tan mágico como la música, además, poder compartir con Pedro y su gente este momento. Desde luego, Canarias es mágica, por muchas razones, pero desde el punto de vista, no sé, misterioso, esotérico, es mágica en todo el mundo, se le conoce como un sitio muy especial. Porque ¿eso fue tal vez lo que hizo que ustedes se interesaran por este tipo de temas? Bueno, yo no sé en el caso de Fernando los detalles del itinerario que ha seguido para indagar y profundizar en estos temas, ¿no? En mi caso particular es la curiosidad, básicamente. Estoy enfermo de curiosidad y este tipo de casos, este tipo de fenómenos, este tipo de situaciones, pues evidentemente despiertan, estimulan la necesidad de saber, ¿no? Y bueno, el misterio tiene algo especial, algo magnético que hace que te fijes en él. Y fíjate que mi interés por el misterio es anterior a descubrir que en Canarias había muchos misterios. Es decir, me interesaba desde que era un crío este tipo de cuestiones, pero acceder a la información o a los casos canarios pues no era algo sencillo, no estaba al alcance de mi mano, y de hecho la propia ignorancia me llevaba a pensar que los misterios sucedían fuera. Fuera de Canarias. Fuera de Canarias, efectivamente. Con el tiempo... Que aquí estaba todo clarito. Claro, no, que no había. Es decir, aquí no pasaba. Las grandes pirámides estaban en Egipto, las líneas de Nazca pues estaban en Nazca, en Perú. Es decir, las momias estaban también en otras partes del mundo, hasta que ya uno va creciendo un poquito y se va dando cuenta y va descubriendo ya, por sus propios medios o a través del trabajo de muchos pioneros, pues que Canarias está preñada de misterios, que hay muchos incluso que ni siquiera llegamos a conocer todavía, y que hay un territorio marcado precisamente por lo insólito aquí a nuestro alcance, ¿no? Con ustedes podríamos decir aquello de Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Es el caso tuyo, Nando, que bueno, no viene al caso cómo coinciden en sus vidas, pero sí que tú también te interesa todo lo misterioso, vamos a decir así, pero siempre desde un punto de vista tal vez más arraigado en la tierra, las costumbres, en las historias que te pudiera haber contado tu abuelo, entre otras personas, y en la cercanía al hombre y a la mujer canaria, a la de pueblo, a la de aldea. Siempre, además, en el caso de José Gregorio, nos conocemos hace muchos años. Es verdad que tuvimos una coincidencia en cierto momento del tiempo, y sí es verdad que a través de ese estudio casi, ¿no?, por decir antropológico, ¿no?, de entrevistar, sobre todo a las personas mayores, que son los que tienen ese tesoro de no solo la ancestralidad, sino de costumbres que nos dejarían boquiabiertos, ¿no? Porque yo, por poner así al azar, uno de creo que de las mejores investigaciones que hemos hecho sobre temas de curanderismo, en el caso de una figura muy respetada en la antigüedad, sobre todo en nuestros campos, que era el animero, el que se dedicaba a quitar el ánima desarrimada, y pudimos contactar con nietas de uno de estos últimos, ¿no?, animeros que ejercían su magisterio en el norte de Tenerife, en Buenavista concretamente, y cómo nos contó una serie de historias que generaron además el interés de varias universidades interesándose por el aspecto antropológico del mismo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el caso del medallón, un medallón que utilizaba este señor para comunicarse con los muertos, este para verlos. Era, ¿no?, un curandero.
Básicamente, bueno, el animero... No es lo mismo. El animero y el curandero tienen, digamos, el curandero o la santiguadora, por ejemplo, sí. Aquí en Canarias es muy común. La santiguadora, por ejemplo, utiliza la oración, el rezado, para curar esos males. En el caso del curandero, no solo utiliza esos elementos, sino también plantas para tratar esas afecciones. Y el animero no solo conoce todos estos remedios, sino que además tiene la particularidad de que puede interactuar con el mundo de los con muertos. El más allá, claro. Efectivamente. Digamos que es el equivalente a la figura del médium, incluso del chamán en algunas otras culturas. ¿Existe todavía esa figura, vamos a decir, en activo en Canarias que ustedes conozcan? Tal vez de forma residual, aislada. O alguien que fuera. O que puede ser que a lo mejor en el... aisladamente, pero nosotros no tenemos conocimiento. Pero estas personas se dedican a eso un poco porque intuyen que deben dedicarse a eso, ¿o no? Bueno, ellos han cumplido, es decir, la figura del curandero, ¿no? Sí. con toda esa gama que decía Fernando. Sí, el curandero o la curandera, la santiguadora, es la más cercana, ¿no? La sí, cercana. Sí, después está el estelero, que Fernando no lo nombró, que es el que arregla los huesos, que es una especie de casi de fisioterapia, ¿no? Sí. Cumple una función importante, no solo en la cultura canaria, sino en cualquier otra sociedad donde no hay un acceso a la medicina moderna, y durante mucho tiempo son ellos los que resuelven los problemas, e incluso cuando se empieza a instalar la medicina moderna, hay una cooperación entre los médicos de familia, los médicos de pueblo y los propios yerberos, los propios curanderos, los santiguadores, ¿no? Hay una cooperación, hay un respeto para esa figura que durante mucho tiempo, haciendo a veces en ocasiones uso de un conocimiento muy antiguo que viene de observar los efectos de las plantas, ¿no? Es algo que no es que se lo invente, ¿no? Y que lo suma a otros ingredientes que son más propios del terreno de la creencia, como puede ser el santiguado. Bueno, pues durante mucho tiempo cumplen esa función, cohabitan, viven conjuntamente, se respetan. Lo que pasa es que esa figura, a medida que la medicina moderna va avanzando, se va perdiendo, ya no se transmite en el seno de la familia, porque recurrimos a otro tipo de elementos. Pero no obstante, Alexis, esto es interesante, hay un resurgir en los últimos años de tener en casa el huerto medicinal, de tener ese botiquín en la maceta, en la huertita, y de tener ahí la ruda, la manzanilla, el poleo, y recurrir no solo a la infusión de la planta en sí, sino a algo mucho más importante y efectivo, que eran las recetas, es decir, las combinaciones de plantas que sabían hacer nuestros mayores y que combinaban a veces con las plantas entre sí, pues con limón, con la ayuda de la miel, y eran capaces de hacer auténticos jarabes que tenían un efecto que hoy en día está vigente, ¿no? Que hoy en día lo podríamos utilizar y de hecho se hace. Que ¿no? funciona. Y funciona, sí. ¿Cuáles son los casos más evidentes de grandes curanderos, santiguadoras, curanderas, santiguadores? ¿Figuras a destacar de manera importante? Hombre, en el caso de las santiguadoras, que curiosamente, también algo que es muy interesante, en esas manifestaciones, en el caso de los animeros, uh-huh. era un oficio nada más que llevado por hombres. Por hombre. Sin embargo, en la isla de Gran Canaria esto es lo contrario, quienes lo llevaban eran mujeres, uh-huh. este tipo de actividades. Sin embargo, en el caso de esas figuras relevantes, hay muchas, supongo que ahora los televidentes están pensando y estarán acordándose de algo que decía José Gregorio, que actualmente es vigente. Hay muchos médicos que están recurriendo a lo natural. Sí, ¿no? No solo que recurran a lo natural, sino que nos hemos encontrado con casos de médicos que cuando le llevan un niño, que tienen ese mal de ojo, ¿verdad? Ese mal que la medicina no puede curar, ellos directamente, y además recuerdo que hay una curandera, doña Candelaria, que está en Valle Seco, creo recordar, le mandan a estos niños para que ellos los curen, o sea, directamente. ¿Con un rezado? Sí, sí, con un rezado. ¿Y además, hombre, en el caso del niño habría que descartar lo que uno podría pensar que es autosugestión, ¿no? Porque en el caso de del niño... Un niño de meses, no se va mal, y evidentemente funciona, ¿no? ¿Existe alguna prueba de que esto tenga alguna relación directa con el mundo aborigen? ¿Nos llegará desde ahí o esto tiene que ver también con la influencia española, europea, bueno, como pasa, por ejemplo, con la música, que salvo algunos
claro, hay aires muy concretos. Hay opiniones bastante opuestas, ¿no? Contradictorias en este sentido, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo se pensó que la brujería en Canarias, por ejemplo, tenía un componente guanche, un componente de los antiguos canarios muy evidente, y la verdad es que el estudio en profundidad de las prácticas brujerías en Canarias ha revelado que no, que la mayoría es importada o bien de Europa o incluso de tierras moriscas, ¿no? En esa época en la que Canarias se convertía en una especie de aeropuerto, ¿no? De gran sala transportadora, ¿no? A nivel cultural, ¿no? Eso en ese terreno muy, muy específico de creencias vinculadas con la brujería, que a veces se entremezcla con la hechicería y que incorpora ingredientes propios a veces también del curanderismo, ¿no? En cuanto al curanderismo puro y duro, Fernando lo aclarará un poco más, pero es obvio que hay plantas que son propias de Canarias, que no se encuentran en otro lugar, y que tienen unos usos medicinales muy conocidos y aplicados durante muchísimo tiempo. Por tanto, hemos de pensar en que hay una medicina, una fisioterapia fitoterapéutica que tiene un nicho muy claro y un lugar de origen muy claro de Canarias, pero obviamente después hay plantas, hay formas de prepararlas, hay acciones que a lo mejor se realizan sobre los pacientes dependiendo de la enfermedad, que a lo mejor nos vienen de fuera, ¿no? Pero que, por ejemplo, se quiera curar una hernia en un drago, eso tiene que significar algo, siendo el drago algo tan nuestro, ¿no? Bueno, Taucho, una novela más que interesante, se está trabajando, por cierto, en un guión cinematográfico para llevarla al cine, La memoria de los antiguos, Fernando Hernández González, se la recomiendo a todos ustedes porque realmente es más que interesante. Es, desde luego, una buena opción para leer, porque así nos enteramos de paso de cómo hablaban los guanches y de algunos de los aspectos de cómo hablaban, de cómo vivían y de cómo terminaron, lamentablemente, sus días, ¿no? Y por otro lado, este Canarias, territorio del misterio, en el que me imagino que habrán misterios de todo tipo, de todos colores y tamaños, ¿no? La respuesta no sé cuál será, pero la pregunta es obligada. ¿Han sido ustedes testigos de algún fenómeno paranormal en Canarias en primera persona mientras estaban, por ejemplo, investigando? Me da igual que sea relacionado con curanderos, con males de ojos, ovnis, brujería, no lo sé. ¿Han sido ustedes testigos en primera persona de algo de eso? Pues sí, además fue un caso que grabamos un diciembre en una casa que le dice la Casa de los Miedos. ¿Diciembre de 2012? Diciembre de 2011. 2011. Grabamos en el Moquinal, hay una casa que, en fin, tiene una historia detrás, con historia de muerte, donde cometió desgraciadamente su primer asesinato el brujo, y por eso íbamos a grabar con un equipo de Cuarto Milenio, íbamos a grabar ese reportaje sobre el brujo. De Cuarto Milenio, me estaba hablando del programa de Iker Jiménez. Efectivamente. Y justo cuando empezamos a grabar, en fin, que estábamos tomando, bueno, pues se desata una serie de acontecimientos donde, en fin. No, espera, vamos a ver. Sí. ¿Qué pasó? Pues primero, a mí en Canario me metieron un cebollazo en el cuello. ¿Una semilla? Hubo compañeros, se escucharon. Pero bueno, ¿no sería alguno de estos gastando una broma? No, porque en todo caso sería yo el que estaba gastando una broma, pero no. Fui yo el que recibí. O sea, te dio un... Sí, no, y no solo eso, sino al cámara también le dieron un cebollazo también. O sea, ahí había algo o alguien o lo que sea que no quería que ustedes grabaran o algo así. No solo eso, sino... Nosotros grabamos, a pesar de todo grabamos. Es decir, la verdad es que fue una situación bastante tensa y extraña porque estábamos... Bueno, mejor que tú, no conoces a nadie cómo funciona esto de la tele. Estábamos grabando y estábamos repitiendo algunas tomas dentro de esa casa en ruina. Y de hecho nosotros estábamos a cubierto y Fernando con el cámara estaba en la zona externa, estaba ahí en la zona externa a 2 metros de nosotros y recibió el impacto y pensamos que era una broma, claro, inicialmente. ¿Y por qué el cámara recibió el impacto? ¿Está riendo? No, hombre, porque es que el susto todavía lo tiene en el cuerpo. El tema es que pensábamos que había alguien, para el que no conozca el lugar, en el camino no puedes ir si no vas con una linterna y tú lo tendrías que ver. Claro, pero aún así piensas que hay alguien que te está gastando una broma y con las antorchas de la cámara estuvimos buscándolo por todos los alrededores, no había nadie. Claro, y una semana después regresamos para verificar, entre otras cosas, que si accedes de noche allí, eres visible, ¿no? A través de linternas o, en fin.
¿Y se quedó la cosa en los dos cebollazos eso o hubo...? No, hubo Sony, hubo... ¿O demandaron no, otros no, dos cebollazos? No, lo que se escucharon fue lo que algunos testigos habían reportado en ese lugar, que era el sonido de disparos. Se escuchó uno. ¿Se oían disparos? Sí. Uno en concreto y fue grabado incluso por el sonido, ¿no? El sonido. Pero bueno, también puedes pensar que es que hay algún cazador desautorizado. A las 11 de la noche puede haber algún cazador en el monte. Cazando conejos a las 11 de la noche. Algo. Con Hurón no era, desde luego, ¿no? A la semana volvimos para verificar, bueno, si efectivamente accediendo de noche, pues te ponías en evidencia, ¿no? Si se te podía ver con las linternas. En fin, se trata de eso, ¿no? De intentar acotar todas las posibilidades. Y estando allí ya a punto de marcharnos, bueno, vivimos y escuchamos de forma bastante, para desconcierto nuestro, a 2 metros de nosotros, cómo algo estaba caminando, algo, porque no veíamos nada, solo escuchábamos el crujir de los pasos sobre la arenisca, la hierba, la acumulada allí, el escombrillo acumulado en la casa en ruina. Y bueno, fue una cosa bastante simpática en la medida en la que nos miramos. Y simpática. Bueno, sí, porque sí. Bueno, no pasamos miedo. Tú nunca no eres consciente, siempre escuchas estas historias, las investigas, pero nunca te imaginas ser parte de un testimonio tan cercano. Bueno, y no pues conmigo no cuenten, desde luego. No sé, anímate un día. Conmigo no, pues yo para estar escuchando tiros y que me metan un cebollazo. Llevamos queso, invitamos a Pedro que vaya con el timbre. Ah, bueno, si va con el timbre yo llevo la guitarra. Bueno, malo. Y lo mismo, si hay algún fantasma se anima y se pone de parrón con nosotros. Bueno, yo para salir de dudas, lo mismo algún día voy con ustedes, pero mientras tanto me conformo con leerme el Taucho, Memoria de los Antiguos, La Memoria de los Antiguos, y Canarias, Territorio del Misterio, que buscaré estos dos libros para llevármelo bajo el brazo y aprender mucho de Canarias. Gracias, amigos míos, de verdad. Vámonos caminito de Guanajuato. Yo no sé muy bien dónde está eso, pero como lo canta Gustavo, lo escuchamos y le damos este aplauso a ustedes al mismo tiempo. Gracias por estar con nosotros. Yeah.
Caminito de Guanajuato, que no es aquella de Caminito de Guarena, no, nada, esa no, nada, es. Nada. ¿Qué pasa, mira, Regina? Alex, estoy como sudando, ¿no? Sudando porque la historia esta que te estaba comentando... La que estaba contando José Gregorio de los cebollazos y esto que estaban contando. Es verdad que Canarias es un punto con cosas... Mágico. Mágico. Porque resulta que a mí me vino, tú sabes, todos los canarios tenemos gente en Venezuela, familia en Venezuela. Sí, Cuba, y a mí, yo tengo un primo mío que es medio guanajo, que vive allá, se fue para Venezuela hace un montón de años y se vino para acá. Y la ilusión de él, tú sabes que cuando se casaba la gente antes se iba para Lanzarote de luna de miel. Y la ilusión de él... Mi hermana se fue para allá. Por eso, la ilusión de él era, se casó allá y tal, tuvo hijos, pero se vino para acá y la ilusión de él era para irse para Lanzarote. Y cuando se fue para allá se le metió entre cejas esa que se quería comprar un camello. ¿En Lanzarote? En Lanzarote. Y entonces cuando fue, el hombre no tenía sino un camello nada más. Y cuando le dijo, dice, mira cuánto sale el camello, no sé si eran 1.200 euros, una cosa así. Bueno, pesetas en aquel entonces. Sí, bueno, pesetas, sí, pero bueno, yo para que la gente más o menos entienda. 200.000 pesetas. 200.000 pesetas. Dice, pero mira, lo único que el camello tiene un problema, que para caminar tiene que decirle uf, para que vaya más rápido tiene que decirle uf, uf. Y que para que pare tiene que decirle amén. 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 Vaya, el guanajo, mi primo, se subió. ¿Cómo se llama tu primo? ¿Eh? ¿Cómo se llama tu primo? Enrique. Enrique. Se sube. Enrique, el guanajo. El guanajo. Se sube, empieza uf. Va la cosa, o sea, uf, uf. Y le gustó. Como para probarlo el camello. Para probarlo, le gustó. Le dio las 200.000 pesetas al hombre. Y se sube al camello, ya comprado el camello. Y le dice al camello, uf, chacho, empieza a caminar, a caminar. Pero ya cuando mi primo ya como que estaba medio ya cansado del tema, él le dice al camello, uf, uf, chacho, empieza que el animal a coger una... Pam, 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 chacho, unas carrerías, como un soplete empieza que el camello a correr por ahí para allá. ¿Eso que era en Lanzarote? En Lanzarote. En Lanzarote. En Lanzarote. Mi primo que se mete por aquellas barranqueras para allá, esos arenales. Sí. Una barranquera que había, mi primo que decía, Dios mío, aquí pierdo la vida. Mira para el cielo y dice, por el amor de Dios, ayúdame, Señor, en nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Cuando dice amén, hace camello. ¡Ah! A punto se queda ya con las pezuñas, pero mira, así. Chacho, pa caerse ya. Mira para todos lados y dice, ¡uf! ¡Ay, viva! Y se derriscó por ahí para abajo. Todavía lo estaba buscando. Bueno. Y Guanajo se quedó porque no encontramos a decir. Vamos a dedicarle a... Pero este no era de Guanajuato. Era no, un Guanajo, no, pero no era de Guanajuato. Era de aquí, se fue para allá y no sé si pasó por Guanajuato. Pero vino para acá trastornado. Pero vino a... Pues vamos a dedicarle una folía con nuestro solista a Enrique, sí, tu primo el Guanajo. Sí. Para ver si el hombre se anima. Por cierto, después, pero es que no lo han encontrado todavía. No, pues ahora me cuenta. Al camello sí, pero al camello sí, pero él no. Pues bueno, Enrique... Si estás en algún sitio y quieres escuchar unas buenas folías... Que se manifieste, que se manifieste. Que se manifieste desde que le más allá. Que te mande un cebollazo a ti. Que me mande un cebollazo. Ya, que me llame a mí. Que la llame a ella. En todo eso, te regalamos esta folía. Venga. Bueno. Oh,
silencio de la noche me trajo dulce sonido, me trajo. Me trajo dulce sonido, eran nuestros corazones compartiendo los latidos. Eran nuestros corazones compartiendo los latidos. Jonathan y Gustavo, en ese orden, tres folías que no ha podido el amigo Pedro resistirse a estarlas tocando, sí. Un poco por lo bajín, sí, ¿no? Así, nadie se entera. En la discreción del sillón, ¿no? Un sillón que una vez más tiene la suerte de recibir al gran maestro Manuel Acosta, gran amigo, así. Gran sastre, bueno, pero mejor persona. Pero mejor persona. Don Manuel Acosta, ¿cómo estás, amigo mío? Yo muy bien. ¿Conocías a Pedro? Pues yo me parece que no. No, no, pues bueno, pues aquí está Pedro, el que bueno, responsable de Parranda Chasnera, sí. Y también de Venta Hop, además de ser un solista, sí. Timple, del timple estupendo, como puedes comprobar. Y aquí está el maestro sastre, amante etnógrafo, ¿eh? O folclorista, como se llama mucho. Folclorista más de casa, ¿no? Además. Que nos ilustra el camino en este programa sobre la maestría que también se tiene a la hora de confeccionar unos trajes maravillosos que se rescatan después de estar como los ratoncillos buscando, ¿no? Entre láminas, libros, historia, etcétera, etcétera. Yo creo que es un programa como este merecía un tratamiento como el que tú le has dado. Yo lo primero que me cuestioné cuando aparecí en este plató es que estoy haciendo un programa para la televisión canaria, que yo soy canario y estoy en la región. Sí, señor. Esa es la razón. Pues te lo agradecemos. Y no sabes tú cuánto las miles de personas que siguen este Parranda Canaria. Bueno, ¿qué nos traes hoy, maestro? Bueno, vaya, dos mozas guapísimas. Esto me está gustando, la cosa promete. Ahí están dos mozas. Pero tienes a una castigada, por lo que se ve. Bueno, a ver, que pasen para acá, sí, que ahora les contamos. Cantábamos, bueno, nosotros cantábamos, no estamos
murmurando, el Virgen de Candelaria que sonaba de fondo. Jenny y Laurita. ¿Laurita está castigada hoy o qué fue lo que te hizo? Hombre, es que ella ha venido muchas veces a la cadera con los atrezos. Sí. Pero esta vez le dije que la cesta de la loza había que llevar a la cabeza. Bueno, bueno. Bueno, pues empezaremos por Laurita. Empezamos por ella, venga. Estos dos trajes están rescatados y representados por Alfred Dickson en 1824. Laura va a soltar ya la cesta porque... Ya está bien de cargar, ¿no? Ya está bien de cargar. Bueno, pues como se puede ver, estos trajes los dibujó este señor y dice que en cuyo lugar pintan al fondo unos molinos de viento, porque solía ser muy ya ventolera, que es Candelaria. Claro, son los ceras de Candelaria. Candelaria hubo unos hornos donde la gente buscaban las leñas por todos aquellos arrabales para coser precisamente las cosas que ellos hacían de barro, porque después se las pasaban por toda la isla, eran las que iban vendiendo. Y hoy tiene Laura una cosa que nunca las ponemos a la vista. Hablamos de ella, a ver si se da la vuelta. La faltriquera. Ponte por allí para que se te vea. Ahí, en esa camarita. Ahí es la faltriquera, donde ella... esa pieza gris que se ve. Sí, ahí vete la mano, Laura, para que veas para la finalidad que tenía. Bueno, hoy en día puedes poner el móvil, los monederos, la llave. Pero era para las perras, para las ir reuniendo los dineros, que no sé cuánto. Bueno, comenzamos porque hizo un distingo entre las dos y ahora los vamos a separar. El sombrero en este caso es de fieltro, como se puede ver. El pañuelo es un pañuelo con un pequeño estampado, muy diminuto, en ese color amarillo pálido. El corpiño, como se puede ver, también es de brocado, en amarillo. Lleva un pañuelito que se llama de cuello, los llaman, de pequeño lunar. Pero luego lo que tenemos muy bonito son las mantillas, que son en color rojo, pero que en este caso esta tiene un adorno que está bordado, que se llama línea quebrada o diente de sierra, que también lo suelen llamar. La falda es en color azul, como se puede ver, en lana tejida de telar. La característica de estas mujeres es que dicen que andaban por todos los lugares de la isla. Imagínate los días que echarían ellas por ahí para vender, pero era por las cosas de barro que le encargaban, porque a veces pues eran platos, porque claro, en aquellos tiempos no estaba lo que te conocemos hoy de cerámica. Por ejemplo, Laura, va, dale la vuelta para que vea, y lleva unos platos hondos que sirven para amasar gofio, para poner las papas guisadas, la talla que se ve ahí, que bueno, que aunque todo eso es de atrezo, pero la cesta dice que más o menos tenía el sentido que usaban ellas. Los zapatos, no hace falta decirlo, pero son de piel virada. Piel virada. Sencillito, porque tenía que andar cómodo para que caminara por todos los caminos. Bueno, pues esta es la moza Laura, que representa una de las dos mujeres que Alfred Dickson en 1824 pintó para recrear las mujeres que vendían la loza. Ahora nos vamos entra con Jenny. Jenny, por favor, la moza Jenny. Jenny lleva una pieza de cerámica que pertenece a La Gomera. Esa pieza es mucho menor que lo que se ve esa. Esa está, se hizo una reproducción más grande. Pero esa pieza la conseguí yo en la sastrería de Peseño, que había una residencia, y traía una serie de cosas de barro para llevarlas al Museo Madrid. Y se escacarilló. ¿Y esa la cogiste? Esa piecita, y la dejaron de cenicero, y me dio pena verla de cenicero. Mandé a hacer una reproducción, y entonces hicieron otra vez y lo llevaron para un museo, para Madrid, lo llevaba. Lo digo porque eso dice que lo usaban los naturales de la isla, cuando le quedaban las fuentes lejos o no había agua, entonces lo llenaba. Por eso va adornado con unas hierbas, porque él cogía unos gajitos, lo metían en un cejo allí y guardaban. Llevaban el agua. La función era camuflarlo, digamos. O para que se mantuviera fresco. Protegerlo para la frescura, y lo ponían en la sombra en un cobacho que encontraran ahí en el camino, porque a lo mejor estaban cuidando las cabras un poco lejos. Mira, esa es la explicación. Me está llegando el olor de hierba. Eso es de verdad, ¿no? Sí, son hierbas de verdad. ¿Te has molestado en ir a coger hierbita para ponerlo aquí? Hombre, indudablemente. Esas no son chinas, ¿no? No. Esas no son de plástico chino. Ni la pieza eso. Tampoco, sí. Me alegro que no sea chino. Muy bien. Eso está muy bien. Hierba ahora, fresca. Ahora a por el traje, no te vayas. Espérate, mujer. No, si ya no se va a ir. Por cierto, ¿tiene algún nombre que debamos conocer o que se le atribuya? No, dice que habían seis piezas eran, que la habían encontrado, que eran de costumbrismo guanche.
Y a mí me lo explicó el que las llevaba, precisamente, que las llevaba para Madrid, que sabía el detalle, pues llevaba la documentación para el museo. Jenny, da un pasito hacia detrás para que se tome un buen plano y ahora nos pueda explicar nuestro maestro. Empezamos por Jenny, el detalle que tiene, la diferencia es que este sombrero es de hoja de palma. Y ya el pañuelo pues va en un tipo de cuadro, en canelito, sencillo. La mantilla vuelve a ser roja, pero ya no tiene la línea quebrada. El adorno es solamente tiene un ribete negro en todo su perfil, que es como ella se puede. Entonces tiene el pañuelito de las mismas características, los corpiños en amarillo de brocado, la falda es de color canelo, pero no son lanas teñidas, porque de ese color era la oveja. Es que parece tejido, sí, ¿no? Tejido. Es tejido a telar, pero quiere decir que no ha pasado por teñido. O sea, la oveja era canelita. La oveja era canela, como se puede ver, y bueno. Y también los zapatos sencillitos, tiene un poquito de tacón, pero bueno. Ambas llevan una medallita de la Virgen que siempre las acompañaba porque estaban andando por muchos caminos, esas cosas. Bueno, pues estas dos mozas son las que el maestro Alfred Dicton nos dejó como regalo a las Loseras de Candelaria. Alfred Dicton, hay que darle las gracias, pero sobre todo a ti, que convierte lo de Alfred Dicton en una realidad en el siglo XXI. Gracias, amigo mío. Un aplauso para Jenny, para Laura. Gracias. Para estas dos mozas guapísimas. Y mozas también guapísimas. Las que tenemos a punto de caramelo para que nos interpreten unas folías. Con nervios y todo, pero les va a salir de escándalo. Ya verán. Vamos con Carmen Rosa y Ana María, la folía del talento. Un aplauso para ellos.
Vénganse para acá. Vénganse para acá, Carmen Rosa y Ana María. Ana María, ponte por aquí, por favor. Y Carmen Rosa, ponte por aquí. Venga, yo en el medio, aquí. No soy, no sé nada yo, ¿no? ¿Eh? Sí. No sé nada. Bueno, venga. Ana María, ¿cómo estás? Bien, ahora bien. Tan nerviosa que estabas antes. Sí. ¿Ya se te pasó un poquito? Ya se me pasó todo. Bueno, ya está. Tú ves, si era una folía nada más. Sí. ¿Qué es más difícil, tocar el timple o cantar una folía? Tocar el timple. ¿Verdad? ¿Tocar el timple es más difícil? A mí sí. Me ha dicho un pajarito que tú sigues las clases por internet de no, tú no estás por internet, tú recibes clases de timbre, sí, directamente. Sí. La que recibe clases por internet, entonces... la señora. No me digas. ¿Ah, sí? Ah, pues esto es... ¿Qué? Y físicas también, y ¿eh? Física, presenciales se refiere, ¿no? Aquí tiene usted a mi hado. Ahí está. Yo soy su fan primera. Ah, pues fíjense, tienes una alumna que tú no la conocías, ¿eh? No, Pedro. No la conocía, ¿no? No, no me conocía, pero yo a él sí. Desde luego. ¿Eh? ¿Y se le da bien eso del timple o qué? A mí se me da mal. Lo justito, vamos a decir. Lo mínimo. Sí, pero bueno, la folía la canta muy bien. Bueno, se hace lo que se puede. ¿Es verdad eso de que tiene sangre de drago? ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Soy canaria hasta los huesos. Desde luego que sí. Que nadie lo ponga en duda. Carmen Rosa. Nadie lo ponga en duda. Ana María. Muchísimas gracias por haber estado ustedes, con nosotros. Mucha suerte ustedes en la vida y desde luego repitan cuando ustedes quieran. Gracias. Vamos a darle un aplauso. Bueno, pues apuntamos el teléfono. Le damos un aplauso. No se vayan muy lejos. Pedro, vente para acá conmigo. Oye, no se vayan mucho más atrás. Voy a dejar esto por aquí. Pedro, pasa, acércate aquí. Aquí tienes a tu alumna. Sí, sí, sí. Ya se saludaron, ¿no? Sí. Ya le estuve oyendo que también iba a poner las clases online. Ahí están, ahí están. Bueno, pues, por cierto, si alguien quiere seguir a pedroizquierdo.com, pedroizquierdo.com, tiene la posibilidad a través de internet. Sí. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Bien, prepara el siguiente disco, sigue adelante con Ventajoc y con Parrando Chasnera. Y, por supuesto, que tú solo con tu timple, deleitándonos a todos los canarios. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a invitar a que venga Adrián, uno de sus alumnos también, este sí que es oficial, que se sume a nosotros, que venga don Manuel Acosta, que venga nuestra Jenny, que venga nuestra Laura. Regina, vente para abajo, hija, que te vas a quedar ahí. Venga, que se venga también Regina, para con esta Isa poner punto y final a nuestro Parranda Canaria de hoy. Les esperamos en el siguiente, los queremos muchísimo, tanto, tanto que les recomendamos que se enamoren de Canarias y que se lo cuenten a alguien. En Televisión Canaria les decimos, señoras, señores, gracias por su atención, nos marchamos con esta Isa estupenda, con Parranda Chasnera y con Ventajoc. Por encima de todo ello, con estas tres bellísimas personas a los que nos incorporamos algunos parranderos de forma esporádica. Hasta el siguiente Parranda Canaria. Los quiero mucho. Adiós.